Mi nombre es Alejandra y en esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes unas compras que hice. Para empezar, les voy a mostrar unas compras que hice en la tienda de Ulta. Fui a buscar la esponja de Real Teenage y pues sí, sí la encontré. Quería comprar esta esponja porque tiene muy buenos reviews en YouTube. La esponja es así. Hay que mojarla para poder aplicar el maquillaje. Ya les contaré qué tal me va con esta esponja. Y también yo nada más iba a la esponja, a Ulta, pero miré que estaban en promoción el oro fluido. Oro fluido. Y me lo compré. Me costó como $8 más o menos. Y me lo compré, me animé a comprarlo porque lo probé un poco en las puntas de mi cabello y me gustó mucho. Pareciese que me lo hubiera alaciado con la plancha. Me gustó mucho. También igual empecé a buscar, no conocía este producto yo, pero empecé a buscar información en YouTube y pues tiene también, igual tiene muy buenas reseñas. Y pues estaba en promoción, pues aproveché. Y en el Dollar Tree me compré este labial, que es el color natural, es de LA Colors, y es este. Este es el swatch, es este el color. A ver si lo pueden mirar ahí. Está bonito el color. Nunca había comprado de LA Colors. Pues vamos a ver, está bonito. Y también ahí me encontré este corrector de Milani, que es el 08 Beige. Pues ya lo usé una vez y sí, sí me gustó. Tiene muy, muy buena cobertura. Y es poquito duraznito, que es el que me sirve a mí para tapar mis ojeras, que son demasiado, las tengo demasiado marcadas. Y después de ahí me fui a Rose, y en Rose me compré estos adornitos. Ya se me enredaron todos. Estos adornitos para ponerle una vela aquí. Y pues ya tenía ganas de cambiar unos que tengo. Y pues me gustaron estos. Y estos me costaron $7.99 más tax. Y su precio regular era de $16. Estaban con el 50. Estuvo muy, muy. Me gustaron mucho. Me compré el pack para dos paredes que tengo y ponerlos ahí. Y también ahí en Rose me compré un jueguito de fundas para almohadas. Estas me costaron $3.99. Su precio era de 15 y lo bajaron a $3.99. Está muy bien. Y son color, en la tienda se miraban como color como taupe, pero son, en realidad son grises. Y aquí en la casa ya las vi y pues son grises, pero están muy bonitas. Me gustaron mucho. Pues fundas, ya ves que son lo que
lo que más se gasta de las cestas. Y aprovechando, pues también me compré una almohadita. Me encontré esta de Calvin Klein. Y me gustó mucho. Su textura es, su estampado, perdón, son florecitas. No sé si se alcanza a mirar ahí. Son florecitas. Y está este pachoncita. Ay, yo creo que ya la manché con esto. Sí, ya la manché. Está pachoncita. Me gustó mucho. Y esta me costó $8.99. Su precio regular era de $16. Y también en Rose, pues tenía que comprarme, ¿verdad?, las velas para... Y me compré estas, que son de vainilla. Son de vainilla, son de vainilla, huelen muy bonito. Estas, su precio regular era de $8 y las compré por $3.99 más tax, que vienen siendo como 4 y fracción. 4.50 más o menos. También me compré estas cortinas ahí en Rose. Como les digo, pues quiero empezar a cambiar, por lo pronto empezar a cambiar cortinas y algunos adornos. Y esta, su precio regular era de $25 y yo las agarré por pues como 14 y feria, porque son $12.99 más tax. Más o menos ese. Este es el... No sé si se alcance a mirar ahí. Ese es el estampado como queda. Es como queda ya las cortinas. Déjenme ver si puedo mostrárselas bien. Así rapidito. No sé cómo se vayan a mirar, pero creo que se van a mirar bonitas. Hoy están súper, 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 súper chiquititas. Creo que son más grandes las que siempre he comprado. Pero son así. Me gustan mucho las cortinas que tienen esta argolla. Y este... Pues a ver si ya les tomo una vez puestas para que las miren cómo se miran. Y esas son las compras que hice. Yo dije que ya no iba a volver a comprar este. Por lo pronto, un ratito no voy a volver a comprar. Es bueno. Eso dije, que no me voy a volver a comprar maquillaje, ya que por la web tengo varios pedidos que están por llegarme y pues ya, por lo pronto la verdad sí ya es mucho el maquillaje que tengo y pues ahorita ya no, ahorita no quiero comprar, ahorita quiero empezar a redecorar mi casa, ya que la tengo muy abandonadita y quiero pues quiero empezar a ponerle un poquito más de atención. Voy a redecorar. Pues esto sería todo, amigas. Pues hasta el próximo video. Que pasen muy bonitos días y un bonito fin de semana. Hasta la próxima.